Los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los realiza y no representan necesariamente la filosofía de Sesun Universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast City Borders. Soy Eda Zamora y está conmigo Carlos Vidrio. Hola Vidrio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eda? Muy contento de este tema tan emocionante que tenemos hoy. Para este tema nos acompaña el maestro Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Y es que el tema que hoy vamos a estar platicando con el maestro Gustavo tiene que ver con resiliencia emocional. Rápidamente les comparto que el maestro Gustavo es licenciado en psicología educativa y tiene una maestría en dirección de proyectos de innovación. Ha fungido como enlace binacional y coordinador de las áreas de proyectos especiales y cultura popular de IMAC en Tijuana y actualmente es director del bachillerato en Sesun Universidad. Entonces, pues nos da mucho gusto poder platicar con usted sobre este tema. Resiliencia emocional, Vidrio. Así es, y fíjate que es una palabra, el tema de la resiliencia es una palabra que se ha utilizado de muchas formas, de hecho es una palabra adoptada desde las ciencias, ¿no? Pero realmente la comprendemos, realmente está utilizada de la manera correcta. Para eso me gustaría que empezáramos con definir qué es la resiliencia antes de hablar de resiliencia emocional. Perfecto, maestros, pues bien sencillito. Resiliencia es la capacidad de sobreponerse a eventos adversos. Es como tal el concepto. Una capacidad que se debe desarrollar para sobreponerse o adaptarse a esos eventos de los cuales vivimos diariamente. Y especialmente aquellos que son más catastróficos en la vida de una persona. Y puede variar, inevitablemente va a variar en cada uno, ¿no? Lo que puede ser catastrófico para mí puede ser algo muy sencillo para otro. ¿Cómo podemos entender, maestro, lo que es entonces la resiliencia emocional? ¿Viene siendo lo mismo o cuál vendría siendo esa diferencia? Pues le sumamos el otro concepto, la parte de la emocionalidad, o sea, esta característica de adaptarnos a desafíos emocionales, a situaciones adversas que estamos viviendo, además de ayudarnos a nosotros mismos y a los demás de la mejor manera que se pueda. Y también es válido decir que la resiliencia emocional, uno de los puntos importantes es aprender a que se puede buscar ayuda adicional cuando se necesita. O sea, que no tenemos nosotros por qué resolver todas las situaciones solos. Parte importante de la resiliencia emocional es saber que no estamos solos, que siempre hay un círculo o una red de personas que aunque no nos damos cuenta, están ahí, o que a veces sí nos damos cuenta y no la utilizamos de la manera adecuada. Todo con la intención de sobreponernos o adaptarnos a estas situaciones adversas emocionales que vivimos nosotros. Oye, maestro, comentaste algo muy, o sea, que me brincó muchísimo, ¿no? El tema de lo que es catastrófico para unos, quizá no lo es para otros, pero no deja de ser muy importante para el individuo que lo está viviendo, que lo está considerando, ¿no? Muchas veces tendemos a subestimar las necesidades, por ejemplo, de los niños, que el hecho de que un niño pierda su juguete o rompa su juguete, para él es catastrófico, mientras que para nosotros nos parece un chiste que se ría de eso, ¿no? Y, claro. Y así podemos ir escalándolo a muchas otras cosas. ¿Cómo podemos como evitar este tipo de subjetivizar, ¿no? De decir, si para mí no es importante, no debería de serlo para ti. Hey, súper, súper importante este punto. Aquí caben algunos conceptos que son valores personales, pero que deben ser valores universales, como el hecho de la solidaridad y la empatía. El trabajar este tipo de situaciones personales, el hecho de poder darme cuenta de lo que está viviendo el otro, me lleva a entender un poquito más y a no subjetivizar, como dices tú, o en palabras más coloquiales, a no regarla. Porque finalmente, si yo estoy frente a alguien que está padeciendo, dices tú, un niño que perdió su juguete y yo le compro otro, o ¿qué podría tener ese juguete? Entonces, vivimos en una realidad tan, tan apresurada que no nos damos el tiempo de detenernos y ser empáticos con el otro. Y entonces, uno de los grandes problemas de las situaciones emocionales es el egoísmo, llamémosle así, yo podría comentarles, un egoísmo emocional, o sea, solo yo y nadie más que yo, sin darme cuenta que voy a necesitar de otro.
para poder sacar adelante esto y que así como yo necesito de otro, otros necesitan de mí, porque finalmente somos seres sociales y todos los días nos rozamos con gente. Muchos decían es que, por ejemplo, ahorita con la pandemia, ¿hemos perdido ese roce social? No, para nada, se potencializó. No fue de manera presencial, pero tuvimos, yo creo que en estos 2 años y lo que se sigue contando, la oportunidad de rozarnos con mucho más gente, en diferentes lugares, en diferentes idiomas, en diferentes latitudes. Y todo lo que nosotros hacemos y generamos tiene un efecto y una consecuencia también en el otro, desde cómo respondemos. Si ese niño perdió su juguete y en ese momento es catastrófico para él, y yo no me detengo y hago un espacio de mi tiempo, de mi emoción, de mi experiencia, puedo generar un efecto negativo para él, dándole a entender que él no es importante. Y entonces aquí vienen otra serie de conceptos, ¿no? La inteligencia emocional, la anomia resiliente, que es la parte, el versus, llamémosle así, de la resiliencia, emocional, esa falta o esa percepción inadecuada de lo que soy, en lo negativo o hacia muy exageradamente lo positivo, ¿no? Pero yo diría esa parte es empatía, manejar esa inteligencia emocional, verificar qué le está pasando al otro, por qué es importante para él. A veces ni siquiera preguntamos por qué te duele tanto o por qué sufres tanto esta pérdida. La muerte de una mascota, por ejemplo. O sea, hay gente que convive más con una mascota que con su familia o con las personas. Y cuando fallece o muere la mascota de alguien, pues para otros es, era un perro, era un gato, era una lagartija, una tortuga, ¿no? Pero no sabes el duelo que está pasando y lo importante que era para ese otro. Y a veces lo entendemos ya hasta que nos sucede a nosotros y cuando nos pasa, nos preguntamos por qué los demás no ven nuestra catástrofe como nosotros lo vemos, ¿no? Porque para ellos no es importante o no se dan el tiempo y no utilizan la empatía para poder acercarse a nosotros mismos. Maestro, hablando sobre el tema de la resiliencia emocional, creo que va de la mano con la importancia de lo que es la definición de inteligencia emocional. Y es un tema que ahorita quizás está muy a la moda, pero muy pocos quizás podemos detenernos a pensar, ¿realmente estoy poniendo en práctica la inteligencia emocional? Y cómo podemos pues ser parte, ¿no? Y empezar a practicarla. Ok, es que tenemos que entender el concepto y ni es nada nuevo, es antiquísimo, ¿no? Digo, bueno, lo practica el ser humano desde siempre, pero pues lógicamente se ha ido refinando la conceptualización. Pero finalmente el principio de la inteligencia emocional, de lo que hablábamos hace un momento, la empatía, el hecho de entender mis emociones, pero también poder comprender las emociones del otro. Y entonces utilizar esas emociones para tomar mejores decisiones, para poder comprendernos de mejor manera. Es la capacidad, esa inteligencia emocional es la capacidad de saber quién soy, cómo reacciono, qué desencadenadores tengo en mi vida y cómo estos también pueden verse en otros. Si tengo un círculo familiar regular o un círculo laboral regular, pues bueno, yo conozco qué cosas a Virgil le podrían generar este disgusto. Y si yo siempre estoy atacando ese punto, si siempre estoy molestándolo de la misma manera, híjole, bueno, y a Eda también puedo saber qué cosas le agradan y si siempre estoy dándole, bueno, todo este conocimiento, el hecho de saber cómo se siente el otro, con qué cosas se siente bien, con qué cosas no se siente bien, con qué actitudes, mis propias actitudes, cuando ya aprendemos a reconocerlas y entonces las utilizamos a nuestro favor para crecer, estamos hablando de un concepto positivo de la inteligencia emocional. O sea, no hay un checklist, llamémosle así, un medidor o un, ¿cómo le podemos hacer? Un termómetro correcto o un medidor de las emociones y qué si es positivo, qué si es negativo. Hablábamos hace ratito de la diferencia que hay entre las personas, pero lo que sí podemos generalizar es el hecho de si nosotros reconocemos nuestras emociones y las utilizamos a nuestro favor, la capacidad de resolver problemas, que es la definición de la inteligencia, te va a ser más amplia, va a crecer. O sea, si estamos hablando de inteligencia emocional, es la capacidad de resolver problemas de índole emocional, de índole personal y que afecta también a otros. Entonces, maestro, tenemos la idea de
la inteligencia emocional y la parte de, ya entendemos que ser resiliente es sobreponerte de una manera adecuada a las catástrofes, a los negativas que te encuentres en la vida, ¿no? ¿Qué herramientas tengo que reconocer en mi persona para saber la capacidad de resiliencia que tengo como individuo y quizá después pensar en cómo las voy a desarrollar, ¿no? Oh, perfecto. Esa es la parte, ¿no? O sea, no hay un termómetro como tal, o sea, no podemos poner el dedo y decir qué tanta inteligencia emocional tengo o qué tan resiliente soy, pero sí puedo empezar a trabajar con lo que yo siento. O sea, ¿qué herramientas podemos tener? Normalmente cuando tenemos desafíos o cambios inesperados, y esto pues parece injusto, ¿no? Cuando suceden estas cosas, la muerte de alguien, la pérdida de un juguete, reprobar una materia, terminar una relación, despertarse temprano cuando no querías hacerlo. O sea, cuando hay desafíos inesperados, como catástrofes también, ya hablemos de la parte de lo que puede suceder como amenazas en nuestra vida. Y si esto nos parece injusto, normalmente tendemos o estamos tentados a culpar a otros, a poner excusas, a rebelarnos, a quejarnos, a encontrar defectos, a dudar, a rendirnos, a procrastinar o posponer, a enfadarnos, a caer en la autocompasión, en el miedo, o que el miedo se imponga más allá de lo que podemos o creemos que podemos vencer, o autojustificarnos. O sea, cuando pasa algo que creemos que es injusto, normalmente el ser humano tiende a esto, a hacerlo. Pero volverse resiliente emocionalmente es reconocer que hay estas reacciones en nosotros mismos y utilizar la libertad y el poder que tenemos personal para elegir una reacción más adecuada. Ahora, primera herramienta es darnos un clavado en nosotros mismos. Vamos a hacerlo así, o definirlo como introspección. Es meterme a mí mismo. A ver, Gustavo, ¿qué te está pasando? ¿Qué me está pasando? Hemos perdido el buen hábito de hablar con nosotros mismos. Hablamos mucho con la demás gente, pero no nos damos tiempo de hablar con nosotros mismos y no nos damos tiempo de ser introspectivos y de decir, ¿por qué me siento así? ¿Por qué le echo la culpa a Vidrio? ¿Por qué le echo la culpa a Eda de lo que está sucediendo mal? ¿O por qué estoy dudando de tomar esta decisión de que quiero estudiar esta carrera y otros me dicen que no? ¿Por qué permito que el miedo sea tan grande que no me doy la oportunidad de cambiar de trabajo, de probar algo nuevo, de decirle al mundo que soy capaz de? Entonces, la primera herramienta que yo les puedo decir es un ejercicio de introspección y es analizarme a mí mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me sucede esto? Y también se vale, ¿no? Es preguntarnos, ¿quiero cambiar algo? Este ejercicio de introspección nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos, a cuestionar nuestras dudas, nuestros miedos, nuestro deseo de rendirnos. Y también podemos jugar con otra pregunta. ¿Cómo yo sería diferente o cómo sería diferente mi vida si hago este cambio? Entonces, en el ejercicio de introspección es llegar a un punto de conocerme o de reencontrarme a mí mismo. ¿Qué quiero en este punto de mi vida? ¿Cómo me está afectando esta catástrofe o esta situación difícil? Vamos, ¿cómo me afecta a mí el hecho de regresar a la presencialidad en mis clases, por ejemplo? Y ya no, me aferro, no, yo quiero que sea en línea, ¿no? Primero quería que fuera presencial porque no me gustaba lo en línea. Y ahora que tengo que regresar a clases, pues ya no me acostumbro y mejor quiero que sea en línea porque me da miedo regresar a la presencialidad. Entonces, a lo mejor yo puedo decir, bueno, Gustavo, ¿qué me mueve? ¿Qué me pega? ¿Y qué deseo cambiar? ¿Realmente quiero quedarme en casa solo tener clases en línea? ¿O me da miedo regresar porque me puedo infectar? ¿O porque a lo mejor no me voy a desarrollar de la misma manera? Si apago mi cámara y puedo hablar a las horas que sea, ahora tengo que hablar de frente y con un maestro presencial o con mis compañeros o amigos. Esto cuando ya lo reconozco, cuando empiezo a hacer el ejercicio de introspección y me pregunto a mí mismo y cuestiono mis dudas y mis miedos, y también pregunto qué va a ser diferente en mi vida si hago el cambio, entonces ya encontramos un motivo y algo que agradezco de conocer en esta parte es que ya cuando uno hace el ejercicio y se conoce un poquito más, no quiere decir que vamos a ser perfectos, pero si ya me conozco un poco más, me cuestiono a mí mismo, empiezo a ver los pros y los contras. Empiezo a ver las cosas que realmente son difíciles y entonces empiezo a atacar puntos específicos. Empiezo a trabajar metas reales. Una meta no escrita es un deseo, entonces empiezo a escribir mi meta, empiezo a ponerle ABC, qué es lo que voy a hacer,
y empiezo a reconocer en dónde se me va a dificultar más, pero también otro punto importante es ser agradecido por lo que sí tenemos. Y expresar gratitud creo que es una herramienta muy importante para adaptarnos, para mejorar nuestra inteligencia emocional, o sea, no centrarnos en los pensamientos negativos. Poca gente ya utiliza este tiempo para reflexionar y saber que lo único constante realmente es el cambio. O sea, siempre vamos a cambiar, siempre, siempre. O sea, yo no puedo ser la misma persona que fui ayer. Hoy tengo un día más de vida, hoy tengo experiencias diferentes, hoy no puedo regresar a ayer, pero tengo que aprender a utilizar mi tiempo de manera prudente, sabia, hacia donde yo quiero llegar. Herramientas como las que tú me comentas, bueno, introspección, ser agradecidos, entender que nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones. Como yo piense de mí, es como voy a actuar conmigo y hacia los demás. O sea, si yo no me doy tiempo para saber que yo puedo, que yo quiero realizar algo, tengo la capacidad, por lo menos me voy a esforzar para hacerlo, y siempre me estoy atacando con pensamientos negativos, no puedo, soy un inútil, soy torpe, nunca me salen las cosas, caemos en una mentalidad fija. No sé si han escuchado acerca de esta parte de la mentalidad de crecimiento contra la mentalidad fija. Una mentalidad de crecimiento te invita a que puedas progresar, prosperar. Una mentalidad fija es, yo así soy y no voy a cambiar, no puedo realmente, no me gusta, no soy así. Entonces, eso también nos puede ayudar. Reconocer los pensamientos de modelo incorrecto, reconocer los desencadenadores, esto es importante. O sea, ¿qué es lo que me hace sentir así? Cuando yo escucho este tipo de música, ¿me siento activo o me siento con toda la pila baja? Cuando yo platico con esta persona, ¿salgo con muchas ganas para hacer las cosas o me da para abajo todo? Y cuando yo veo esto, cuando yo hago esto, eso es importante, reconocer cuáles son nuestros, perdón por la expresión, pero nuestra patita flaca, y saber en dónde no me debo meter. Si sé que la boca del lobo muerde, ¿para qué me voy a meter esa boca del lobo? O sea, ¿para qué me meto ahí mismo? Si yo ya sé qué resultados puede tener platicar con este tipo de persona que no me deja nada, escuchar este tipo de música, dejar o posponer o procrastinar las cosas, todo esto son herramientas. No hay una lista como tal, pero en el trabajo diario de mejorar, de podernos sobreponer, encontramos este tipo de ayuda. Crear modelos de pensamiento más correctos, lo que les decía, una mentalidad de crecimiento. Aquí sí valdría la pena, a lo mejor nosotros en la escuela, aquí en la institución, en sesión, invitar a toda la gente que pueda venir y ver, preguntar sobre el plan de estudios, el modelo educativo, entrevistarse con los coordinadores para que ellos puedan platicar un poquito más de su experiencia y adicionalmente abrir aquí las áreas que tenemos, ¿no? Psicopedagógico, de PAC, su servidor y ustedes mismos, ¿no? Estos talleres existen aquí, estos talleres se pueden dar, se le dan a nuestros alumnos, ¿por qué no? Darles la opción a las personas a que puedan venir y hablar con especialistas, con gente que ya hemos ganado cierta experiencia y que podríamos animarles a mejorar este tipo de mentalidad. Y pues sobre todo cambiar nuestra manera de pensar. Y esto es práctico, todos los días se debe practicar para lograrlo. Fíjate que me gusta mucho lo que escucho, porque en alguna ocasión me tocó estar en un curso sobre las habilidades blandas, y de lo que se dialogaba ahí, era un curso muy bonito porque no se trataba de que el docente nos dijera cosas, sino de que construyéramos ideas en equipos, y algunas de las cosas a las que llegamos, digo yo, al fin guionista, y entre otras cosas, la escritura, pues es comunicación, es discurso, ¿no? Y también es un discurso que nos podemos contar a nosotros mismos. Y uno de los ejercicios que propusimos ahí fue, pues, ¿por qué no recontar las historias? La parte de mi día que no me gustó, ¿por qué no me lo cuento como si me hubiera gustado? Y es un ejercicio no nada más para crear historias, ¿no? Sino para decir, bueno, reaccioné de esta forma, grité, dije una grosería mientras estaba en el tráfico porque alguien se me metió. ¿Cómo me hubiera gustado reaccionar? Este personaje que soy en mi vida cotidiana, ¿por qué no reescribo esa historia? No con el simple ejercicio de escribir, sino de empezar a ser conscientes los cambios, ¿no? Ya lo hice a posteriori, ya no se va a resolver el problema que causó mi reacción, pero ¿qué hubiera pasado si esta reacción hubiera sido más amable, hubiera sido a través del diálogo? Reconstruirlo no nada más es el hecho ficticio de, bueno, pues ya el hubiera no existe. Bueno, no existe, pero
veo las consecuencias desde otro lado y quizá replanteo para que cuando vuelva a suceder, recordar que hay otra forma de afrontarlo, ¿no? Quizás era una herramienta que me hiciste recordar en ese curso, ¿no? ¿Y sabes qué, Master? Ahora sí, ya con más confianza y abriéndolo hacia toda la gente. Ese dicho del hubiera no existe, yo lo cuestiono. O sea, tal vez no vas a cambiar las cosas, pero el hubiera sí existe. Y especialmente en la parte de la introspección, porque estás en el imaginario. Estás, ok, ya reconocí, esto me pasó. Si yo hubiese reaccionado de otra manera, y aquí entra el arte de cuestionarse. O sea, creo que la parte más importante de la inteligencia emocional y de la resiliencia emocional es el arte de cuestionarte a ti mismo con sinceridad. Y es, ¿qué hubiese pasado si yo no grito? O sea, ¿cómo se hubiese sentido mi esposa, mi compañera, mi amiga, mi hijo, si mi reacción no hubiera sido gritar, no hubiese sido gritar? ¿Vale? Aquí en el imaginario podemos jugar con eso. No voy a cambiar lo que ya sucedió, ¿vale? O sea, entiendo que la frase va dirigida hacia eso, pero si ya nos metemos a explorar un poquito más, es esta parte. ¿Qué pasaría si yo, o qué hubiese sucedido si yo me atrevo a pedir ese trabajo? ¿Qué hubiese sucedido si me animo a decirle a mi maestro que no le entiendo? ¿Qué hubiese sucedido si pongo en mi currículum que tengo esta capacidad? Entonces, ahí sí es en donde podemos empezar a ejecutar cambios, en el entendido de que puedo empezar a cambiar también mi mentalidad, de atreverme. O sea, esto es algo muy padre. Atrévete a. La intención de la resiliencia emocional es vence ese miedo, ese temor. No sé si, bueno, creo que todos la conocemos, ¿no? La historia del patito feo de Hans Christian Andersen. El patito se creyó lo que le decían los que estaban alrededor. Estás horrible, estás feo. Tú, digo, los que lo leímos y los que lo vimos en los primeros videos de animados, era tristísima la historia. O sea, pobrecito patito, todos nos identificábamos de alguna manera por algún tipo de experiencia de que pobre patito, ¿no? O sea, qué mala onda que los demás se burlaban de él. Y entonces pasa el tiempo, ¿sí? Perdón que lo interrumpa, pero me llama la atención esto que comenta, porque creo que a lo que estamos queriendo aterrizar entonces, así lo entiendo yo, es en la importancia de ser intencionales, porque a veces siento como que vivimos nuestro día a día tan ajetreados con todo lo que tenemos que hacer, con toda la rutina ya establecida, y el ser intencionales en esta retrospección que usted nos comenta, creo que es importante. Y precisamente eso que comentaba Vidrio de el escribir, creo que es una muy buena forma, como volver a ese viejo hábito que antes se usaba, ¿no? De los diarios, en donde tú podías desplayarte y explicar lo que sentías. Creo que tenemos que volver a eso en algún momento, como para una forma de sacar la frustración que se pueda tener en ese momento y ver la forma de cómo mejorar tanto personas, precisamente llegando a esto, ¿no? A ser intencionales en nuestro día a día. Y si pudiéramos, maestro, entonces ir cerrando el tema con ¿cuál sería entonces el llamado para poder empezar a aplicar lo que es la inteligencia, perdón, la resiliencia emocional? Pues lo dijiste tú en buenas palabras, ¿no? Es entender esta intencionalidad, pero una intención se queda en esta parte. Entonces tenemos que aprender a planear, organizarnos. O sea, la introspección no tiene ningún sentido si no voy a ejecutar. O sea, puedo hacer mi introspección, puedo verme a mí mismo, puedo tener la intención de hacer ajustes, pero si no los hago, si no me atrevo, de nada sirve. Yo creo que será tema para otra ocasión, pero habría que trabajar o compartir con la gente acerca del tipo de establecimiento de metas. Me gusta mucho el acrónimo de SMART. Cuando le colocamos una meta es específica, es alcanzable, es medible, tiene un tiempo y debe de tener un efecto en mi vida. Entonces, la cuestión de la resiliencia emocional tiene que ver con el hecho de sobreponerme a algo catastrófico, algo que está afectando mi vida de una manera en donde me tumba. Entonces, ser resiliente emocionalmente quiere decir, hago una introspección, veo que me está afectando, qué quiero cambiar, qué puedo hacer para cambiar, cómo sería si yo hago el ajuste, con la intención, claro, pero con el sentido de ejecución. Recuerden, al principio lo habíamos dicho,
Ser resiliente emocionalmente quiere decir reconocer también que puedo solicitar ayuda. No, no, Gustavo Cabrera no va a poder solventar todas las cosas por sí mismo. Cada persona hará su mejor esfuerzo, pero siendo seres sociales debemos reconocer, y creo que esa es la parte más importante. Podemos levantar la mano y solicitar ayuda cuando la necesitamos. Si me está costando demasiado, si realmente yo estoy haciendo mi esfuerzo y no estoy obteniendo los resultados, levanta la mano, amigo. O sea, es muy padre ver, por ejemplo, algunos mensajes en redes sociales. Dice, si te sientes triste, acosado, llámame. Yo te estoy dispuesto a darte unos minutos. Si ocupas un abrazo, ven o dime en dónde estás. Lógicamente lo hacemos con un círculo más cercano por la confianza, pero llegará el punto en donde, ¿por qué no como seres humanos estar dispuestos a ser empáticos con el que está sufriendo, con el que le está pasando mal? Y que aunque a veces no lo vemos, sucede. Y a nosotros nos sucede. Entonces, ser resilientes emocionalmente significa reconocer que podemos y que si no podemos, tenemos la oportunidad de recibir ayuda para poder hacer ajustes en nuestra vida que nos permitan adaptarnos de mejor manera a a los constantes cambios que vivimos, especialmente aquellos catastróficos, ya sea perder un juguete, la muerte de alguien, la ruptura de una relación, la pérdida del empleo. O simple y sencillamente el sentimiento de hoy de no me quiero levantar, no tengo ganas. Hay que explorar por qué. Y cuando se topen con alguien con esta situación, y si de veras les nace, pues ser empáticos, tampoco ser un obstáculo, no ser, ah, sí te escucho, pero no te escucho. Es tratar de trabajar más la empatía, y creo que este mundo mejorará mucho. Nuestra ciudad va a mejorar mucho, nuestra familia va a mejorar mucho, y nosotros mismos podemos mejorar mucho si nos hacemos conscientes de estas situaciones. Además, maestro, me gustaría mucho agregar y escuchar tu opinión, pero no sé si más que antes, pero definitivamente estamos en tiempos en los que la violencia se vive día a día. Repito, no estoy diciendo que son más violentos que el año pasado, ni mucho menos, pero no, sin duda lo son, ¿no? Estamos ante una guerra entre dos países, estamos ante los hechos lamentables de del Estado y la Corregidora, apenas hace unas semanas, el mismo hecho de los Óscares, que fue realmente lamentable, que en dimensión quizá no sea tanto, pero en símbolo es fuertísimo, y creo que lo que menos necesitamos es seguir siendo violentos hacia adentro, ¿no? Vamos a tratar de mantenernos aquí, por lo menos en la mejor de las paces y en la mejor de los estados, y quizá suponer, esperar que con la acción logre impactar desde este tejido fino hacia lo global, ¿no? Por lo menos hacia lo inmediato que sea nuestra familia y tratar de llevarlo en una acción que vaya sumando y que se vaya exponenciando, ¿no? Sí, maestro, sí. Lo que les decía, lo que es catastrófico para uno, para otros puede ser no importante. Hay gente que ni le va ni le viene lo que haya pasado en el otro lado del mundo, en un estadio, en una premiación. Y es lo que les decía, o sea, ¿qué desencadena cada cosa? O sea, la pelea en el estadio, ¿qué lo desencadenó? La ofensa a tu equipo, la burla. Ah, entonces para mí es importante, tan importante esto. Pero otros dicen, pues, ¿qué puede ser tan importante para él un equipo de fútbol? Bueno, es que cada quien tiene su dimensión de importancia y de prioridades. Simple y sencillamente hay que ser respetuosos del otro. Una broma que se hace y que se desencadena en en un acto violento, pues estamos hablando de dos tipos de violencias. O sea, ¿por qué te tienes que meter con otro y burlar de otro para sacar adelante algo, ¿no? Y tú también, te levantas y contestas, bueno, cada quien. O sea, no, ni podemos justificar, ni podemos validar, simple y sencillamente ser respetuoso el uno del otro, o sea, ser empáticos y decir, esto que yo voy a decir, esto que yo voy a hacer, le afecta de manera negativa al otro, y entonces, ya una vez que lo suelto, no lo puedo regresar, ¿vale? En la guerra, ¿qué desencadena esto? O sea, no podemos decir, cada quien tiene su partido, su forma de ver las cosas, pero un país se ve ofendido por una cosa, el otro se ve ofendido por la otra, y todo parte a falta de la empatía, del diálogo, del sentarse. Hay quienes no les importa el diálogo, simple y sencillamente, pues reacciona. Entonces, esta violencia se desencadena por falta de esta inteligencia emocional. Recordemos el concepto principal. Inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Inteligencia emocional es la capacidad de resolver problemas de índole emocional, pues lógicamente utilizando las mejores herramientas y estrategias para hacerlo. ¿Quién nos las enseña? ¿Dónde las aprendemos? Si en el hogar vivo violencia, si se ofenden o me ofenden como hijo, como padre, como esposo, ¿qué puedo esperar? ¿Cómo qué va a reaccionar esa persona ante
otro tipo de situaciones en su trabajo, en el estadio, en una premiación, en un conflicto entre países, ¿no? Entonces, sí, en nuestra propia ciudad, o sea. Pero bueno, ese es un tema para mucho. Lo único que sí les... Sí, Definitivamente, pero y está padrísimo. que él, por lo menos empezar a hablarlo desde este momento, pues nos ayuda a ir reflexionando y poder ir poniendo en práctica lo que hemos hablado en estos minutos. Maestro, de veras, muchas gracias por estar con nosotros en estos, en este episodio con, de pues, City Border, que es una producción de CESUN Universidad. Y bueno, nos quedamos pensando, usted siempre que platicamos con usted nos deja pensando en, bueno, ¿qué tenemos que hacer para mejorar, para tratar, ¿no? De evitar esos signos de violencia y pues como usted bien lo dice, se empieza en casa. Y creo que es una tarea de todos en nuestros hogares el ir, el motivar, ¿no? A la sana convivencia, maestro. Pues muchas gracias por estar con nosotros, por hablar sobre este tema tan importante y tan actual como lo es la resiliencia. Eda Bueno. y maestro Vidrio, perdónenme, nada más como último, sí quisiera extender una invitación a todos aquellos que vean el podcast y todos los que quieran compartirlo, con mucho gusto, pues nos gustaría que conocieran CESUN, pero si alguno tiene alguna situación en donde quisiera trabajar su resiliencia, el establecimiento de metas, puede venir con su servidor. Será un placer poderles atender. Lo único que les pediría es hacer una cita a través de un asesor. Ahorita les den los teléfonos o si los pueden colocar. Y con mucho gusto hacemos una cita. Y creo que así podemos empezar de una buena manera. Claro que sí. Abrirnos a nosotros mismos para ayudar a otros a mejorar y obtener herramientas para ser más resilientes. Sería solo eso. Encuentren el contacto aquí en la descripción del video y pues gracias a todos los que nos sintonizaron en este episodio de City Border, una producción de CESUN Universidad. Muchas gracias, Vidrio, también. Muchas gracias, Eda. En efecto, nos vemos la próxima, maestro. Muchas gracias. Bye bye. Gracias. Bye.